con la cara dura y sin soñar. Sobre mi piel sabes dejarme huella, en mis heridas luego metes la sal. Yo no comprendo este tu extraño amor, no sé cómo debo ser exactamente. Seré como un perro bueno con su amo, sin importarme el que dirán de la gente. Cubre con silencio un corazón cansado. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. Recomenzar con nueva actitud. Tú quieres más, te sigues y me pretendes. Cuando tú quieras me sientas y me sientes. Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo. No encuentro nunca una salida, porque me digo siempre que ha acabado. Después me encuentro atrapado en un vaso donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. Recomenzar con nueva actitud. Tú quieres más, me sigues y me pretendes. Cuando tú quieres me citas y me sientes. Y aunque no Caribe con K. ¿Cómo empezamos? Llenos de sonrisas para regalarles a ustedes aquí en la pantalla de Canal 10 a pura música en vivo con temones. Ya la previa era una fiesta. Es verdad, cada vez que, bueno, siempre es una fiesta la previa de Dale que va, pero obviamente que cuando viene Caribe, que es uno de los, bueno, de las emblemas de la música tropical, una leyenda que sigue más viva que nunca. Así que, bueno, es un placer tenerlos acá con nosotros y escuchar a Gerardo Nieto, bueno, y a toda la banda. Es un placer tremendo. Que vamos a seguir en vivo porque vamos a seguir un mini recital con Caribe con K. Claro que sí, eso recién empieza. Tenemos un programón para compartir con ustedes. Como bien decía Eduardo, Caribe está abriendo esta tarde, pero nos acompañarán también grandes bandas e invitados. Se vienen Los Sabrosos ahora también en vivo también. Se vienen Felices Bandas también en vivo. Un brindis con Fito Gali porque se viene humorísima con dos funciones agotadas y una tercera casi por agotar.
votar y vamos a estar jugando, obviamente, con Fito Gale y muchos invitados. Tenemos muchos invitados porque el carnaval ya está dando que hablar, hay grandes pases. Y de hecho, la Diva está entrando a este estudio que nos va a venir a hablar sobre su incorporación, en este caso, humorista Cyrano. Veo un pelo para el de color. Carnaval. Y yo le voy a preguntar si va a cambiar el color del pelo también ahora que ingresa a la categoría humorista. Misterio. ¿Por qué no? También vamos a estar hablando de teatro porque nos visitarán parte del elenco de la obra Montevideo, qué lindo te veo. Así que muchísimas cosas para compartir y además hoy sí, hoy ya no se me escapa más. Hoy hablamos de carnaval con Eduardo Martín porque el sábado pasado me prometiste bueno. Y no me cumpliste, Eduardo. Bueno, no hay confirmaciones, pero podemos conversar igual. Igual, lo que sí hay una confirmación absoluta, sí. Se la voy a dar a usted. ¿A mí? Sí. Dígame. Vamos, me la voy a decir después. ¿Hoy? ¿Qué? Jugamos con una freidora sin aceite. Tenés que mandar Gala al 7123. Dale al 7123 y esa freidora sin aceite que estás viendo que te soluciona la vida, bueno, puede ser tuya. Mandando Dale, la palabrita Dale al 7123. Y atento. ¡Exclusivo! ¡Opa! ¿Qué pasó? El 15 de junio. Sí. En el tinglado. Sí. All Inclusive. No. Sí, estrena la obra de nuestra compañera Laura Barreto. Sí, vamos a estar allí estrenando. Así que ya la semana que viene se ponen a la venta las entradas en Red Ticket. Así que en boletería de la sala pueden llamar a Anita y reservarla porque el 15, sábado 15, gran estreno, gran vamos. Con un elenco maravilloso de All Inclusive, no entrar tres. Todo esto que sucede en el Caribe, en un All Inclusive en el Caribe. Qué lindo. Te vas a divertir seguro. Y ahí, ¿sabes qué? Con la ¿qué? Música de quién. Imagínate, en el Caribe. Bueno. Con sí, la música de sí, Caribe con K. Exacto. Charlie Álvarez con su personaje empieza y entra cantando un tema de Caribe. Vamos, seguimos con la música Caribe con K, dale. Que ahora el teléfono es como una maldición. Él está siempre alerta para escuchar tu conversación. Que te sigue los pasos a donde vayas. Él no te cree ni una sola palabra de lo que digas. De lo que digas. Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón. Un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón, que por las noches te pone a prueba, a ver si ardes igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta quedar sin aliento. ¿Cómo tú darás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo? ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio. Pero nunca se lo digas. Él te encadenará en su lecho. ¿Y qué haré si no te tengo compartiendo este secreto? Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón. Él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón, que por las noches te pone a prueba, a ver si ardes igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta quedar sin aliento. ¿Cómo tú darás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo? ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio. Pero nunca se lo digas. Él te encadenará en su lecho. ¿Y qué haré si no te tengo compartiendo este secreto? Dice. Sí. Hasta quedar sin aliento. Y hasta quedar sin aliento. Te la pasas conmigo, conmigo. Compartiendo este secreto. Conmigo. Hasta quedar sin aliento. Y él quiere probar a ver si prendes como madera. A ver
Apretadito, mami. Apretaditos. ¿Cómo no vas conmigo? Oh, sí. Y como lo haces conmigo, lo dudo, porque tú y yo siempre somos, fuimos y seremos originales. Para Caribe con K, ahora vamos a estar conversando con ellos, vamos a seguir escuchando más de su música. Te viniste perfectamente para estar compartiendo el trío. Estoy en blue, estoy de color azul hasta las uñas. Y la caja también. Y la caja también, porque justamente el adivino adivinador de hoy está ideal para que vos, desde tu casa, te puedas ganar esta canasta de vinos de la Carolina. ¿Querés verla? Mirá, ahí la tenés. Porque entre todos los comentarios correctos que respondan a lo que les vamos a preguntar que hay dentro de la caja, tanto en Instagram como en Facebook, se estará sorteando un ganador que se llevará esa canasta de vinos de la Carolina. ¿Verdad, Eduardo? Es espectacular esa canasta que tiene todos los productos, así que dale, participá. ¿Cómo? Bueno, diciendo qué hay dentro de la caja y entre todas esas respuestas se sortea la canasta de la Carolina. Permíteme. Sí, claro, sirviste. Porque ya veo que la primera pista es difícil. Bueno. Sí, Liz. No, lo que pasa es que es genérica la primera, como siempre. ¿Qué es U? No hay nada. Sí, ay, ya chequeé. Está suena acolchonado. ¿Ah? Sí, tenés razón. Sí. Claro, no suena. Perdón, bueno, pero... yo no sé lo que hay acá adentro. No, o sea, no sabe. Yo no sé lo. No sabe. Y puedo ayudar a la gente. ¡Ayudo a mi gente! ¡A tu gente, pará, bella! Está bien, mira. Acolchonado suena. Está, muy bien. No pero puedo decir más nada. No, por las dudas. Pero, y está pesadito, no es tan livianito. ¿No? Más o menos. Sí, es livianito, A ver qué pista, yo di más pistas de la sí, que va a dar usted. Obvio, me encanta cuando sos tan así bondadoso, Eduardo Martín. La primera pista dice que de diferentes modelos y materiales. Nada. No, bueno, es como muy genérica la primera. Todo lo del mundo es de diferentes modelos y... Todos los... Lo del mundo es bueno, diferente. Es la primera. Vos podés empezar ya con la pista sonora. Que menos yo. Sonora. Yo soy único. Tú sos único e irrepetible, Eduardo. Ya lo sabemos. Hiperhumor. Chan. Pero bueno, ustedes tienen que decirnos entonces, no importa, no hay máximo ni mínimo claro, de comentarios. Vos vas tirando allí en nuestras redes, Instagram o Facebook, en donde veas la foto de la caja, allí bajo de la publicación, comentás un comentario con cada respuesta correcta, porque recordá que vamos a estar sorteando a un ganador dentro de los comentarios. Si pones más de uno, no sabemos cuál es el correcto. Así que dale, jugá, que te podés ganar esa canasta espectacular de nuestros amigos de vinos de la Carolina. Sí, claro, un beso grande para toda la familia Coacini. Seguimos con la música, ¿les parece? Ay, yo quiero seguir disfrutando de Caribe. Porque mirá que hoy vamos a disfrutar de verdad. Es como que me adelantás la nostalgia, Eduardo. Yo estoy pensando a Caribe en una fiesta de la nostalgia. Es que ya se viene. No falta nada. Quiero decirles que ya estamos a la mitad del año porque es junio. Ya pasó. Y quiero decirles que junio es el mes de mi cumpleaños. Nada más, así como que lo tiro al pasar. Estamos, claro, rumbo a la mitad del año. Sí, sí, claro. Sí, bueno, claro. Es el mes 6. Ahí va. Pero exacto, se vienen las vacaciones. Se vienen las vacaciones. De julio. Se viene el estreno de La Voz. Hoy vamos a brindar con la Carolina por el estreno de La Voz. Sí, ahora, el lunes. Ahí con Noé. Con Noé, que está en la conducción, que le mandamos un beso grandote. Así que vamos a estar todos atentos a ver qué es lo que. Y Luana también, Luana, que se incorpora al programa. Así que estaremos todos atentísimos a ese gran debut, ¿eh? El sábado que viene Luana, ¿no? Todas las cosas. ¿A la nota musical? Viene... Nota musical con Luana el sábado que viene. Disculpame, perdón. Todo lo que puede pasar estando Luana en un estudio de televisión. Mucha no te energía, imaginas, ¿no? Seguro. ¿Viste que rompió el botón de...? Sí, de... bueno, pero porque fue... Todo, ¿vos te imaginás todo lo que puede pasar? Chicos. Bueno, el lunes nos vamos a enterar de todo eso porque arranca. ¡Seguimos con la música! ¡Arrancamos!
estamos nuevamente. Voy a hacer una pregunta. Gerardo, sí. Voy a hacer una pregunta nada más. Respondeme a mí. No, el micro no está habilitado porque está para sonar en vivo. La gente está preguntando esto en la casa. ¿Van a hacer polvo de estrellas en algún momento de los temas? No sé. Un misterio que se va a develar. Me encanta. Seguimos disfrutando de Caribe. Conca, dale. Los labios hinchados de tanto besar y besar, de tanto haber amado. Aquí estamos tú y yo, empapados en sudor y regresando de la fantasía que producía ser el amor. Después todo me huele a ti. Si todo me huele a ti, mis labios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo. Y en una nube parece que vuelve. Y mi cuerpo cabalgando tu cuerpo. Y aun cuando termino te tengo, porque todo me huele a ti. Ah!
fuerte, fuerte el aplauso para Caribe con K. Voy entrando lentamente, muy bien ahí. Antes te voy a decir una cosa. Te voy a decir que tenés que llamar al 099-247-471. Te atiende el tumbador, el señor Padrón. 099-247-471. Y contratás a Caribe con K con todos estos temas que hoy vamos a seguir disfrutando. Así que quédate ahí a la pantalla del 10. También contarte que tenés que seguir mandando dale al 7123. Estamos jugando por una freidora sin aceite de los amigos de Multi. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que mandar la palabra dale al 7123 y al final del programa la escribana viene y nos dice quién es el ganador o la ganadora de esa freidora sin aceite. ¿Cómo anda? Hola, Jessy. Buenas tardes, Colo. ¿Cómo anda usted? Muy bien, el placer de estar aquí en Dale Que Va. El saludo para toda la audiencia. Un placer, como, sí, como siempre. Me encanta. Me alegro mucho. Recibirlo. Vamos a escuchar un montón de mamá, por lo menos tres de mamá vamos a pedirle. Ah, no sabía. ¿También? Ah, no sabía nada. Ah, no sabía nada. Ah, no sabía. Bueno, vamos a. Cara, ¿cuánto? Estamos jugando la televisión. ¡No, no! Pará, escuché una cosa. Llegué, siempre. A ver, llegué y, me, y estaba a, todo con la bufanda, no sé cuánto, y me dice: estoy un poco engripado. Sí. Menos mal. Menos mal. Pero abrió. Sí, es como una cajita de sorpresa, nunca sé, ¿viste? Vos me dijiste eso. Bueno, podés pasar cualquier cosa. Cuando, a ver cuando qué pasa. Pruebe. Bueno, es un placer. ¿Cómo estamos? Bien, bien, por suerte, bien de bien. ¿Cómo se viene el año ahora? ¿Qué es lo que se viene? Y bueno, este año cumplimos 35 años. ¿Va a haber algo? ¿Se va a hacer algo o para de cariño con estos 35 años? Lo está mirando. Se, es como... Jessy lo miró como diciendo, a ver qué va a decir. A ver qué va a decir Gerardo. Padrón, ¿hay algo? Sí, se puede. ¿Se puede decir? ¿Se puede adelantar? Sí. Sí, se puede adelantar. Domingo 1 de diciembre, Teatro de Verano. ¡Vamos! ¿Cuándo salen las entradas? Ah, todavía no. Ah, no. Todavía falta, pero 1 de diciembre en el Teatro de Verano, los 35 años de Caribe. Yo voy a regalar dos entradas. ¿Cuándo? ¿Cuándo salga? Cuando ¿cómo salga? Estuve? ¿Seguro? No te... Me la jugué. Te la jugaste. No, pero está muy bien. Si hay entradas para regalar, me encanta cuando haya. Pero bueno, la verdad es que es un placer tenerlo siempre, de verdad. Muchas gracias. Los temas es como que siguen sonando ahí en la cabeza. Y además, fiestas un montón, ¿no? Sí. ¿Viaje? ¿Hay viajes? Porque siempre ustedes son de Villa España, Estados Unidos. Hay viajes individuales, con Caribe no. ¿Con Caribe no? No. Está Caribe con Caribe. Para, escuchar una cosa. ¿Qué estás haciendo con el celular, Padrón? No sé. Permitime. Está vendiendo. Está vendiendo. Decime que es algo bueno. A ver, ahí. Estaba confirmando el cierre de campaña de Yamandú el 21 de junio. ¡Ah! ¿En serio? Sí, claro. Va a estar Caribe con K el 21 de junio. Sí. En el cierre, sí, de campaña. Cierre de campaña. Muy bien, muy bien. Así que van a estar ahí. 21 de junio, Caribe con K en el cierre. ¿Vas o no vas? No voy a ir volando. Ah, pará. ¿Vas, Jessy? Yo voy de cabeza, pero primero anunciar que estamos el 8 ahora en el Centro Unión. Bien. Este sábado 8 allí en Belloni y Tusiones. Locutor. Bueno, también el 15 vamos a estar allí en Paysandú el Wander y en Salto de la Bámbola. Bien. Y el 22 vamos a estar en el Club Policial de Tacuarembó. Hasta ahora son las últimas noticias. Bien, ¿cómo anda Miguel? Ya nos vimos. Sí, nos vimos hace par de días. Un poquito, bueno. Gracias bien, por estar acá con nosotros. Espectacular, muchas gracias a ustedes por siempre invitarnos. Muy bien. ¿Va a grabar algo, Caribe? No, siempre le pregunto lo mismo. Hay negociaciones. ¡Hay algo! Está medio duro, pero estamos negociando. ¿Está negociando? ¿Puede haber una grabación de Caribe con K? Puede haber. ¿Temas nuevos o algo que...? Nuevo. ¿En serio? Nuevo. Vamos todavía, un placer. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tema vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Telepatía. ¡Oh, qué lindo! Sí. Qué lindo es Caribe con K. Sí. Me llevo el micro. ¿Qué crees? Y sí, obviamente. Siga mandando dale al 7123. Estamos jugando por una freidora sin aceite de los amigos de Multi. Mandá dale al 7123. Ya se viene la Diega para hablar con Anita. Se viene Fito Gali para brindar porque se viene humorísima en el movie. Ya 6 y 8 de ahora está agotada y creo que están abriendo el 9. Y bueno, vamos a estar jugando obviamente con Fito Gali. Además tenemos mucha más información de carnaval. Ahora, telepatía, Caribe con K, dale. Qué cosa linda que me vuelvas a llamar. Necesitaba oír tu voz y conversar. Qué coincidencia cuando más.
digas cómo y cuánto te extrañé. Yo necesito tu calor, tu compañía, telepatía. Personalmente que es mejor que conversar. Qué coincidencia que volvieras a llamar. Telepatía. Pero es mejor que lo dejemos por ahí. Quiero que vengas que yo estoy pensando en ti. Y si llamaste es porque estás pensando en mí. Telepatía. Cosa linda que me vuelvas a llamar. Necesitaba oír tu voz y conversar. Qué coincidencia cuando más pensaba en ti. Telepatía. Es telepatía, es telepatía. O será otra cosa, vida mía. Es telepatía. Con Gan, que va a seguir con nosotros, pero como todos los sábados recibimos vinos de la Carolina, el vino del Uruguay, desde 1923 trabajando para lograr excelentes vinos. Hay un vino de la Carolina para cada oportunidad o cada ocasión. En esta ocasión te presento acá este tinto frutal suave. Es espectacular, es un vino que te seduce por el aroma. Además en Tetra, la cajita que la llevas a todas las fiestas, reunión de amigos. Y no hay problema, y no se te rompe. Así que dale, llévate este tinto frutal suave. Tenemos de todo, tenemos el rosado, rosado dulce, blanco, blanco dulce, el jugo de uva, el tinto frutal suave que recién visto. Todas las variedades las podés conseguir, en Tienda Inglesa, Grapamil Amanecer, medio Puerto Sur, en el Tata. Lo podés conseguir, así que es espectacular. Y además, podés llamar al 229-40979, que te visitan en cualquier parte del país si vos querés vender la Carolina. 229-40979, en cualquier parte del país te visita la Carolina, bajo la dirección de toda la familia Cuasini, que hacen un gran trabajo. ¡Y vamos a brindar! ¡Brindemos, Eduardo! ¡Qué rico! Además con este botellón, que es espectacular. Este reservado es espectacular. Muy bien. Es un vino de calidad superior. Ahí. Ahí se ve clarito. ¿Quién se lo llevó el sábado pasado? Luis, me parece, ¿no? Creo que fue Luis, porque él me estuvo comentando que se lo obsequiaron y agradeció el obsequio. ¡Ah! Claro, ¿verdad? Ahí. ¡Qué rico! Oh, a Paula le encantó el otro día también. Sí, claro. Se quería llevar todos los que había acá. Y bueno, pero... ¡Pará! Porque estaban solos. Viajó a Buenos Aires. No, estaban acá, estaban claro, solos. Claro, ya brindaron después de la claro, función. Estaban solos. Está muy bien, tres hijos. Salud. Tienes que aprovechar esos minutos de soledad. Vamos a brindar por el estreno de La Voz ahora, el Exactamente, lunes. Exactamente, el lunes. Tremendo. Que se estrena aquí en la pantalla de Canal 10, una nueva temporada de La Voz que la rompe con grandes talentos. Y bueno, con la conducción de Noé y con además la incorporación de Luana, que sin duda alguno que se suma a Rada, Valeria, Rada, Agustín. Valeria, Agustín. Ay, o... qué difícil. Dale, todos, decime, dale, dale. No, 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 uno. No,
Me gustan todos. Hay que elegir. Rada, por favor. Valeria Lynch, imagínate. Agustín. Luana. Team Luana. Claro, pasa que nosotros tenemos como más afinidad con Luana. Chupo rueda de Luana. Ahí está, Luana. Es por eso, es porque en realidad nosotros conocemos a Luana desde hace un montón y nos alegramos un montón por todos sus logros y además por su linda energía que contagia. Y yo brindo por las personas así, con esa energía y sobre todo con esa linda actitud. Así que todos a disfrutar de la voz y también de para, la pantalla para Canal 10. Obviamente para Noé, que también en este claro. desafío tremendo, también para su hija y bueno... Lamentablemente la familia que tiene, pero estamos bien, Fabri. Te van a sacar de foco. Fabri, sacalo de foco, es un atrevido, no lo permitas, claro. Compañero de Noé, pero salud. ¡No, pará! ¡No te calenté! ¡No te calenté, Fabri! Vos sos buena gente, pero Noé es mucho mejor que vos. No, ahora lo que tenés que hacer es regalarle a Fabri el vino para que pueda festejar con Noé el lunes con el debut de la voz. Es verdad. Y ahí capaz que se resuelve la situación. Se lo lleva a Fabri para brindar con Noé. Le mandamos un beso al papá de Fabri, un gran compañero del cabeza de Mar. Pero mirá que por tenés favor. Que... Perdón, le explico. Porque Fabri es el compañero de vida de Noé. Pero mirá que vos tuviste suerte. Porque tenés un papá mucho mejor que vos. El cabeza, mucho mejor que vos. Tenés una compañera de vida mucho mejor que vos. No, Fabri. Pero bueno, tuviste suerte en la vida, Fabri. Vamos arriba. Gran compañero, Fabri. Acá también. Bueno, ya le otorgó el colo a Salud. Fabricio. Pero bueno, compartimos. Porque Jesse también está... Ahí está Fabri. Ahí lo estamos viendo. Ahí también. Ahora así viene que... Mujer de la Vida, me encanta ese tema. ¡Ah, qué temón, chicos! Voy a brindar una vez más, permiso. Pero, chinchín, porque usted ya tomó chinchín. Esto es una cosa... Bueno, no tiene parangón lo suyo, ¿eh? Parangón, mamita. Siga mandando, dale al 7123. Estamos jugando por la freidora sin aceite de los amigos de Multi. Antes de que termine el programa, te llamamos y se va la freidora sin aceite. Tenés que mandar la palabrita, dale al 7123. Y en nuestras redes sociales seguís jugando. ¿Hay acierto? Claro. ¿Te picaste? No sé, no me fijé. ¿Hay algún acierto en el Adivino Adivinador? Hay algunos aciertos. ¿Hay alguno? Sí. Ta, pero no ayudes más, porque ya con la pista sonora que no era sonora, ayudaste un hiper mega, un requete montón. ¡Vamos, seguimos con la música! Mujer de la Vida. Demón, Jesse Prieto, cariño. ¡Vámonos! Mira qué bueno. Que va, dale que va, que va. Yo estuve enamorado de una mujer de la vida. Yo era muy joven, yo era un bebé. Del mundo nada sabía. La conocí en un cabaret. Estaba de bailarina y yo inocente me enamoré de aquella perdida. Cuando un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar lo que otros hombres pagaba, pero vendí mi alma y hasta la robé tan solo por abrazarla, pero jamás, jamás lo logré por regalos y arrebatas. Pero la vida da vueltas, el tiempo corriendo pasa hoy, ha llegado a tu puerta pidiéndome. De lo que era, ya tiene la piel ajada. En su mirada tristeza y en ella la sonrisa, una lágrima. Pero sigue en la brequia, como soldado en batalla, más todo tiene su precio. Espera siempre dispuesta, cada noche, cada noche, cada noche y madrugada. Por eso, mira que por eso, mira que por eso, mira que por eso. Por eso, ha venido a verme, para decirme que ahora
hacerme rebaja. Todo el mundo en sus hogares con las palmas. Tomando el café, café sí, hola, hola. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja. Ya, 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 está Caribe con K en el 10, dale que para va. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja. Poder disfrutar de su música. Ahora van a seguir, ¿no? No se van. Porque está pendiente ahí algo, a ver si va a pasar ese tema o no. Bueno, lo vamos a ver en un ratito nada más. No se vayan, que ya sigue Caribe con K. Pero era el momento de recibirlo a él, comediante, humorista, que ahora se va justamente a Ciranos. Recibimos aquí en Dale Que Va a Diego Domínguez. ¡La Diego! ¿Cómo están? Bienvenido. Primero, qué placer ver a la Caribe. ¿Viste? Yo me quedo acá. Quedate. Vos sabés que me hizo acordar cuando me iba a la Quinta Galicia a verlo. Te trasladó. ¡Qué viejo que estoy! ¡No! ¡Qué linda la Quinta! ¡Divino! Bueno, Diego, ahora estábamos hablando justo antes de comenzar esta entrevista de lo feliz que está, de llegar a la categoría, bueno, humoristas ahora. Después de tu pasaje por la revista, por el pasado carnaval en revista House. Bueno, y ahora para el próximo carnaval, ahora en Ciranos. Estoy feliz, no lo puedo creer. Porque aparte, es más o menos donde yo me muevo. Sí, ¿viste? Claro, es tu zona de confort. Es más mi zona de confort. Claro, yo decía, ay, en la revista me van a hacer bailar, estoy en el horno. Pero acá no. Estoy feliz. Tuvimos la primera reunión hace poquito. Y nada, los compañeros divinos están todos mirando, así que les mando un beso grande. Beso, por favor. A todos los compañeros, claro. Marcel, todo. Bueno, no me pidan los nombres porque todavía no me los aprendí. No, tranquilo. Pero esperá, recién fue la primera reunión, a pesar de que yo te veo como con muchas ganas. Yo quiero que empiece ya. Porque me dice, quiero empezar ya. Le digo, esperá, recién empezó junio. Hagámoslo. Se te va a hacer eterno. No, hagámoslo en el Ante la Arena, cerrado, en julio. Ah, vos decís carnaval de invierno. Claro, carnaval de invierno. Claro. Yo creo que ya quiero salir. Disfrutás mucho el carnaval. ¿Cómo lo viviste el carnaval pasado? Estamos hablando de otra categoría, pero el carnaval se disfruta en toda su magia. Vos sabés que todo el mundo dice que no hay cómo explicarlo, y es verdad. Cuando lo vivís de adentro, es una cosa que mueve unas pasiones. Increíble. Es como el fútbol. Es increíble. Y en esa duración, que para el carnaval es una fiesta enorme, pero después cuando vos ves a la cantidad de gente que mueve en el lapso que lo hace, es increíble. Y lo lindo para el artista es ir a lugares que quizá o esa gente no puede llegar a vernos en obras por la distancia, claro. Por la economía, por diferentes situaciones. Y vos llegás a conocer gente que capaz que es lo único que puede llegar a ver, ¿viste? Llevás el humor, el arte en a su este casa. Caso, el arte a su lugar, a su barrio, claro. A su casa, porque es lo que tiene el carnaval. Y aparte te reciben siempre amorosos, ¿viste? Es increíble, porque la gente agradece cuando van grandes espectáculos y ustedes, sin duda alguna, con Ciranos, estuvimos hablando con Maxi Sicar el sábado pasado y hablábamos de eso también, el desafío que es hoy por hoy hacer humor. Tremendo.
vos lo tenés más que claro. Es un imagino. Viaje. Y es más cuando es algo en grupo. Salado. Y sabés que lo que me parece que está bueno también, porque ahora nos estamos cuestionando muchas cosas de, bueno, tratar de no herir a nadie. Y está bueno eso también, ¿viste? Porque muchas veces dicen, bueno, es humor. No, me parece que también está bueno el decir... Hay ¿tiene cosas un límite quizá... el humor para vos? Digo, vos, en lo diario, ¿no? Claro, cuando yo vos creo que cada uno tiene su límite, ¿verdad? Claro. Cada uno tiene su límite y hay lugares y contextos que te marcan ese límite. Capaz que no es lo mismo una reunión de amigos que un show en un bar, que un show en un teatro con niños. Claro. Como que cada contexto te marca el límite hasta dónde podés llegar. Pero me parece que está bueno también que nos planteemos y digamos, bueno, capaz que con estas cosas no está bueno hacer humor. Y más el carnaval, porque vos hablabas que también depende el show y en el macro donde se va realizando, ¿no? Pero en el carnaval partí de la base que es todo eso en uno. Exacto. Entonces ahí está el desafío más grande. Sobre todo siempre digo en la categoría humoristas, que también es muy complicada. Y el humor que es tan relativo también. Por eso, porque lo que me hace divertir a mí, capaz que a vos, ni ahí. Exactamente. Tratar de llegarle a todo el mundo, viste, que es algo complejo y que también tratamos los comediantes de hacer eso, ¿viste? Tenemos como nuestro mundito que nos gusta, pero ponele, capaz que a mí me gustan los videojuegos y no a todo el mundo le gustan los videojuegos. Entonces voy a decir, tengo que tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente para vivir, para que me vengan a ver. Obvio. Claro. Y además el carnaval que es un concurso. Total. Además de que uno quiere hacer muchos escenarios, también el concurso no ocupa un rol menor. Que son dos mundos diferentes, el tablado y el concurso, ¿verdad? Totalmente. El tablado y el concurso son dos mundos diferentes. Y es parte de la magia también, eso. ¿No? Eso. Pero acá con Hernán, que vamos a salir con Hernán también. Sí, Hernán Prieto, por suerte, llevamos la dupla. Queremos llevar la dupla para todos lados. Eso está bueno. Sí. Porque también, además, ustedes se conocen de haber trabajado ya en carnaval, este pasado carnaval justamente. Y está bueno poder continuar. Si es que se llevan bien. Nos llevamos bien. Mirá, nos llevamos bien porque yo soy muy dócil. Yo he hablado, la otra vez lo hablamos. Hernán esto. Es muy cuadrado. Pero eso está es bueno que además, también. ¿No han hecho un show en el cual hablaban de esto? Estamos con que el show. Genial. Y tienes el normal. Mal, que está bueno eso, las diferencias de cada uno, ¿viste? Él es como muy cuadrado, muy capricornio. Muy estructurado. Yo soy muy acuario, muy volado. Entonces, como que esas cosas, ¿viste? Nada, vas viendo cómo se compaginan y eso está... ¿Siguen con el show, Diego? Seguimos con el show. Vamos a estar en junio, ahora todavía no tenemos fecha, pero ¿sabés qué es lo que estamos empezando? Vamos a sacar la quinta generación de comediantes. Estamos dando clases de stand-up. Bueno, cuente también. Y el 24 de junio, ahora el 10, es la muestra del grupo 4, que le mando un beso a todos, están aprendiéndose su material. Pero el 24 arrancamos con la quinta generación en el Comedy Bar, que es ahí en Gabriel Pereira y Yauri, la cuna del stand-up de Uruguay, duda, donde era Mes Bar. Y nada, cualquier cosa me escriben a @ladiega_ok, @alcomedy o a Hernán Prieto, que les pasamos todos los piques para que en 12 clases salgan siendo los mejores comediantes. Pero no me roben el lugar en Cirano. No, por favor. Por favor. En Cirano no. Hagan comedia en otro lado. Pero está buenísimo esto también de la docencia, de poder ayudar. Y muchas veces yo siempre digo, es terapéutico. Capaz que no es porque quieran ir a tomar estas clases para después hacer grandes espectáculos, pero sí como para desinhibirse un poquito. Tuvimos una señora que tenía 84 años. La amo, ya la amo. Y era, yo quiero hacer reír, yo quiero hacer cosas diferentes. Tuvimos profesores que quieren hacer las clases más dinámicas. Tuvimos gerentes de empresas que dicen, no quiero que me tengan miedo cuando voy a dar una charla. Claro. Entonces, te sirve para hablar en público, para tratar de hacer las cosas un poco más divertidas, buscarle el toque de humor. Así que, nada, es para todo el mundo. No tienen que tener experiencia previa. Claro, y eso es fundamental. Tienen que tener ganas de divertirse, de aprender. Y de empezar a cuestionarte las cosas que pasan en la vida, ¿viste? Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, voy a encontrarle el lado humorístico. Y buscarle la clave de humor. Exactamente. Diego, feliz por ti, por esa alegría que tenés de ser parte de Cirano. Ya nos vamos a ver de nuevo. Obvio, esto recién empieza. Arranquemos, chiquilines. Maxi, ponete a escribir, ay, dale que quiero favor, ensayar. Tirá primero dale. De junio, estamos. Dale, le diga, Maxi. Por Dios, falta un montón. El Colo asiente. Sí, ponete a escribir, Diego. Maxi, hay que ponerle. Hay yo creo que el Colo por pegarle a Maxi dice que sí. Y aparte, no sé si es porque quiere. Tenemos prueba en misión. Sí, es tenemos que empezar ya, ya. Con esta energía, la Diega va a ser parte de humoristas iranos para el Carnaval 2025, que sin duda. ¿Te vas a ir también cambiando los colores de cabello? Espero que no. Porque bueno, ya uno, es como mi marca, aparte. Marca. Pero está bien, tipo, viste, al menos entre las ruedas. Primera rueda elegí uno. Eso estaría bueno. ¿No? Para cuidar me gusta, el pelo. Me gusta. Y ahí un color, vas viendo, otro color. Le buscas un
un porqué. Hay que preguntarle al otro canal si me deja. Pero bueno, lo vemos. Sí, pero voy a decir, capaz que, bueno. Porque estamos grabando, ¿viste? Pero lo vemos. Bueno, lo vemos. Y si vamos, no se va resolviendo. Se va resolviendo. Eso peluca. Es un detalle, un gorro. Pero como Celia Cruz. Claro. Que se ponía peluca para todos los shows. Ahí está. Eso. No es menor, me encantó. La Celia Uruguaya. Después vamos a hablar próximamente y vas a decir cómo va a salir la Celia Uruguaya en Cirano. ¿Qué te parece? Me encanta. Diego, gracias. Gracias a ustedes y un besote a todos mis compañeros de Cirano. A seguir disfrutando. Gracias. Nos vamos amor. A estar reencontrando. Gracias, de nos verdad. ¿Quedamos con Caribe? Por supuesto, lo dijo Diego, me lo quedo dijo acá. La Diega. Porque nos quedamos aquí en la pantalla de Canal 10 porque seguimos disfrutando a pura música de Caribe con K. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que lloro soy yo. Soy el otro hombre que esperaba ser un desconocido que te ha escrito un verso y te digo cuando de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Estoy poniendo de revés desde que de repente solos tú y yo tuvimos una conexión sexual sorprendente. La noche se los puso así, señal que funcionamos bien. Lo cierto es que yo me colgué desde ti, para siempre. Me gustaría a mí saber de qué planeta eres, mujer. Dice, lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y pienso.
deseo, tú me has dejado huella. Miguel. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas y no hay deseos. Ya nadie se promete más allá del tiempo. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso y un amor como el nuestro. No debe morir. Y amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábana mojada hablan las canciones. Morir jamás, dice. Amores como el nuestro y como el nuestro se encuentran hoy ya menos. Y de amor que nos brindamos merece la eternidad. Por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás. Enganchados, ¿no? Los temones. Tres temones total de la Vamos música, a, himnos de la música tropical. Además a felicitar a toda la banda, que tremendo. Es increíble lo que hacen los chiquilines. Es increíble. Pará, están pidiendo se en las yendo, redes sociales. Chicos, no se vayan, chicos. Se están yendo. Pará, pará, Jesti, pará. Pará, Jesti, presidente, se siente. Escuché una cosa. No, la chaperona, ¿puede ser? La chaperona.
Sí. Puede ser, pará. Pará, dale otra pista. Ah, rápidamente, sí. Vamos a dar la segunda pista de este adivina adivinador. La primera decía de diferentes modelos y materiales. Sí. Pero la segunda pista dice que algunos tienen ala. Y te podés ganar esta canasta de los amigos de la Carolina, mirá. Es espectacular. Riquísimo. Tiene tetra, el botellón de la Carolina, Grapamil Amanecer, sidra, un montón de productos de la Carolina te puedes ganar si acertás lo que hay dentro de la caja y salís sorteado entre todas esas respuestas correctas. Exactamente. Así que bueno, Delen, en el Instagram, en el Facebook, en todas las redes de Dale que va, ustedes buscan la foto de la caja y debajo de la misma hacen el comentario correspondiente a qué hay aquí dentro. No lo tengo todavía. ¿No? No. Pero ahora me lo decís en el tema. Seguimos con la música, ahora sí, se va la Caribe. Chaperona. La Chaperona otra vez. Adelante. ¡Opa! Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Barreto. ¡Dice! Mira qué bonito nos va esta Caribe Moca. ¡Saba! Vámonos pa'l parque, vámonos. Haciéndose el amor, ya la chaperona se quedó, la novela haciendo el culo. Pero la chaperona es bonita porque mira que ella siempre se la pasa como el coro coro. Ese bicho se pega y no se despega, pero si tú le das dulce regalo, ay mamá se pegó. Se pegó. La chaperona. A ver, Miguel, ¿cómo te quedaba ese traje el otro día? Se despega, pero si tú le das dulce regalo, ay mamá se pegó. La chaperona otra vez. Se pegó. La chaperona otra vez. ¿Cómo anda esa columna? Lo cierto es que si tú te quedaste con unos chicles y no te dejas saborear, ¡ay! Caramelín. Se pegó. La chaperona otra vez. Se pegó. La chaperona otra vez. Gracias porque terminó siendo tremendo recital, bueno, la gente así lo quiso, así que gracias de verdad Caribe con K, tremendo, nos fuimos pochos de Caribe con K porque la gente lo quiso y bueno, ellos obviamente siempre dispuestos a estar acá en Dale que va en el 10. Bueno, pero vieron que todos los días están saliendo los ganadores de la promo Ganá de Una con Portezuelo, es de locos, escuché una cosa, 20 luquitas todos los días y eso es solo una de las formas de ganar, porque además... Adentro de cada alfajor podés encontrar un sticker dorado plateado. Y ahí ya ganaste. ¡Sí, sorteos! Los premios son tremendos. Un iPhone 15 Pro, una Play 5, un televisor de 65 pulgadas, una Prex con 100.000 pesos. Y escucha bien, un Renault Kwid 0 kilómetro. Y hay muchos premios más. Acordate que con cada envase que registres en promoportesuelo.com
tenés la posibilidad de ganarte 20 mil pesos todos los días. Más envases registrás, más chances de ganar. Mirá, te lo dice Pichu. Busca tu sticker dorado, plateado, pa' que te pique un premio zarpado. Pero hay más. Escucha esto, honey. 20 lucas por día. ¡Qué buena, man! ¡Híbrido! Como el Pichu, Irma. Metele que el próximo podés ser vos en ganar. O... a través del sticker dorado y plateado que está dentro de los alfajores y ya ganaste de una el iPhone 15, el televisor de 65 pulgadas, una Prex con 6 mil pesos, un Renault Kwid 0 kilómetros y muchos premios más, o registrando en promoportesuelo.com y 20 luquitas todos los días. Y ahora sí, llegó lo que estaban esperando. Dale a Padrón, que se lo merece. Un par para... a Padrón, tomá, llévale. Llévale a Padrón, que se lo merece ahí, Marce, gracias. Ahí está. Le voy a dar un par. Le voy a dar 4 alfajores a Fabri para que le lleve a Oli, pero no le cuentes a Noé. ¿Está? Vos dale, vos decile que es casero. Ahí está, se llevan los alfajores ahí para Noé, para Oli. Tengo más. ¿Sabés a quién se lo podemos...? Me voy a llevar, porque ¿sabés a quién le voy a...? A Jimena Torres, está mirando el programa. Le digo, me voy a llevar los alfajores por tesoro para llevárselo en Masterchef, le voy a llevar. Después, ¿a quién más, Gerardo? ¿A quién? Ah, pará, Padrón, pero ya te di, Padrón. Ah, Tambucho, pero... Tomá, llévate un poquito. Ahí, llévate. Gracias. Muy bien, llévatelo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vaya, para los muchachos, muy bien. Zapit. Ahí, Lobito. Ahí está, perdón, tiré el alfajor. Pablo, ¿Tambucho está desesperado? ¿Desesperadísimo? Ya está, Padrón, ya comiste. No, ya está, ya comiste. Iluminación también, gráfico. Pero pará, sí, pero no me da, no me da. Matías, no me da para todo. ¡Ganá de una! Ahí está, lleva la vida a todos, ahí está. Ganá de una con promo Portezuelo, sticker dorado o plateado, o si no, registrando en promoportezuelo.com.uy, 20 luquitas todos los días. Nos vamos a la tanda, este es para mí. Tanda. ¿Ganaré? Si gano el auto 0 kilómetros, no lo reparto con nadie. Cuidado. Ay, no gané. Voy a registrar en la paja ahorita y tengo posibilidad de ganarme 20 mil pesos. Nos vamos a la tanda, cortita. A la vuelta sigue la música en vivo, se vienen los sabrosos. Se viene el brindis con Fito Gali. Se viene más información de carnaval. Quédate ahí, pegadito a la pantalla, porque seguimos con toda la música. Acá en el 10, el canal uruguayo. Yo luego... Seguimos en vivo, 16:44, 19 grados. Sí. Bueno. A mí me sorprendió hoy de mañana cuando salí, dije, apa caramba, me dejo el chaquetón entonces. Así que pero está refresca. Lindo, pero ahora se va a llover. Ojo. Y todo malo, así que ideal para quedarse. Ideal para unos canelones de pasta Juliana, que son espectaculares. Qué ganas primero de comer canelones. Uy, mirá qué lindo plan. Qué rico, qué ganas de comer canelones. Le estaba diciendo a Marcelo, me parece que voy a pasar por el MAM a buscar canelones de pasta Juliana, que en este caso son de verduras, Eduardo. Me encantan. Sí, pero a mí también. Hay de carne, hay de pollo. Hay lasaña también, hay todo tipo de cazuelas. ¿Cómo se dice? ¿Viste cómo siguió? Todo lo que tú quieras lo puedes conseguir como Eduardo, que ahora es su momento. Porque él disfruta y ahora Laura habla. Decíamos de los canelones, pero también hay lasañas, tenés las pizzas. Hoy es ideal también. Si tenés, yo qué sé, noche de pizzas, vas allí al Mamma Congelado de la Agrícola y podés, claro, tenés de distintos gustos. Las de aceitunas son las preferidas de Agus y mía. Pero también de jamoncito, de peperones. Jimena Torres, Sergio Puglia o el Franchute. Hacés muy bien, hacés muy bien. Si, ¿cómo, cuál es el...? ¿Hay un aleluya? Ay, con esa cara me muero. ¿Cómo debe estar Carolina mirando esto, por favor? Decí algo, Eduardo Martín. Yanarelli. Maravilla, una maravilla. Esto es una maravilla. Es espectacular. Está bueno porque lo del fin de semana, que podés ir al MAM, porque hasta por la noche dije. Tenés posibilidad de... Sí, claro, eso está Vas bueno. Ahí, está ideal, porque tenés ganas de comer canelones, lo tenés. Tenés ganas de comer lasaña, lo tenés. Tenés ganas de comer pizza, lo tenés. Tenés ganas de comer torta fritas porque mañana va a llover y no te da para amasar. Vas y comprás las congeladas en el MAM. ¿Cómo vas tú? ¡Churros! ¡Amo los churros! Vas también allí porque Juliana tiene churros. ¿Tiene empanadas? También. Y de lunes a viernes te vas a Congelado del Cerrito, ahí en General Flores, esquina Cerrato, y compras todos los productos que quieras. O en las mejores casas de congelado están los productos de Juliana. Y además puedes hacer tu pedido y te lo envían a tu casa. Que eso es ideal, porque vos vas pensando, te vas estoqueando, cobras, haceme caso, te estoqueas el freezer y después cuando aprieta un poquito el bolsillo, vos ya tenés todo esto que en el freezer y no pasa nada. Atento, ¿dónde tenés que llamar? Al número que te voy a dar ahora, que es
Ahí está, aparece Matías. 2215-4412, 2215-6694 o el celular 094-021-562. Y haces el pedido este que te dice Anita a ese número. Es espectacular. Compras para 15 días, para todo el mes, para tener el freezer y poder disfrutar de los productos de Juliana. Y la combinación perfecta. ¡Ay, oh, ahora es mi momento! Perdóname, oh. Esta barrita que es ideal. Porque para mí el helado, chicos, no sé ustedes, es todo el año. Amo sí. El helado y esta barrita Hansen es ideal para poder disfrutarla, ¿eh? No importa si es verano. En mi cumpleaños, 21 de junio, por si no te acordabas, los helados son los protagonistas. ¿Pero qué, quién es? ¿Pero me estás pidiendo acá? ¿Qué, Pablo? ¿Tambucho? ¿Eh? Pero Pablo Tambucho ya comió alfajores. Ahora helado. Ahora, ¿pero qué, Pablo? Para un poco, te lo pido. Yo te quiero decir que a vos te esperaron con café. ¿Sí? ¿A vos? Sí, ¿le llevaron alfajores? ¿Vos le guardaste? ¿Vos le llevaste? Sí. Le llevaste, muy bien. Ahí a. Bueno, estos helados son espectaculares. La barrita del amor para enamorarse con la vida, porque el helado es así, te enamora de la vida. También es la combinación perfecta. Pasta Juliana y helado Suasi. Viniste a buscar helado, ¿no? Viniste a buscar helado. Vení, tomate helado. Tomá, no voy a, no te voy a mostrar. Tomá, no te escondas. Ahí, dale, ahí está. Ahí está. Te acepto, vení, Lobito, aceptás todo, ¿eh? Una magi también, Lobito, ¿eh? Porque te vi comiendo alfajores. Toma, mira, este ni lo probé. Ahí está, espectacular. Dora. Una magi, ¿eh? Claro, Lobito, todo levantó la mano, Lobito. El Lobito es un crack. Espectacular. No, por favor, se lo merece. Bueno, tiene que venir a cantar el Lobito. Sí, claro, voy a comer un poquito más. Yo no comí helado para seguir comiendo un poquito de canelones. No puedo creer esto. ¿Ustedes piensan que es chiste? No es chiste, esto es verdad. Esto es lo que logra Juliana y Oasis. Que nosotros disfrutemos de una manera exorbitante este momento. Seguimos con la música. Sigan mandando dale al 7123, que estamos jugando por una freidora sin aceite de los amigos de Multi, que es espectacular. Mandá dale al 7123. Ahora seguimos con la música. Los Sabrosos, dale. Los Sabrosos de San Carlos. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene que continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas o mal. Ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. Porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, solo quise creer. No me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. San Carlos, San Carlos es el sabor. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar. Es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Ante mi Dios se podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía.
y esa vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Solo quise creer, no me duele perderte. Me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. De San Carlos, ¿no? 096-112-950 para contratarlos. 096-112-950. Hablamos de este. Están en vivo, obviamente. Ya se dan cuenta, pero están en vivo, pero hablamos de este. Porque el otro está todo armado para cuando tiene que sonar en vivo. Exacto. ¿Cómo suena? Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, un placer que estén acá. Es un montón de laburo, llevamos un lote de años, casi 4 años ya en la vuelta. Laburando es muy difícil salir desde el interior, en este caso desde San Carlos. Y ya también va el saludo a toda la gente de Maldonado, no solamente San Carlos, la gente de Punta del Este, la gente de Igual, la gente de Maldonado, gente de Minas, la gente de La Valleja, que nos apoya un montón y nos ayuda a ir laburando fin de tras fin. Me imagino que están recorriendo, trabajan también en otros departamentos. ¿Dónde han andado en estos 4 años? En estos 4 años hemos recorrido gran parte del territorio nacional, hemos ido a Canelones, estamos acá en Montevideo, en Maldonado, Rocha, 33, Melo, y cada vez con la aspiración de seguir recorriendo el territorio, ¿no? Oh, ya, me imagino que es así. ¿Cómo se viene el año? ¿Se vienen nuevos temas? ¿Dónde pueden seguir la gente el material que ustedes están haciendo? Nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Los Sabrosos Oficial. Ahí van a tener contenido fin de tras fin de la banda. La banda, por suerte, gracias a Dios, elaborando un montón. Y cada vez más, además de FTs y otros contenidos nuevos que van a salir dentro muy poquito. Muy bien, es un placer, de verdad. Se suenan todo. Y te cantas todo también. Ahí estaba Lobito y dice, ¿cómo canta? Decía Lobito ahí. ¡Vamos, Lobito! El Lobito el sonidista ahí. Que queremos que cante, porque él canta en el coro, todo, tremendo cantor, porque pero está, no se anima. Dice que. Pasa que el helado frío, no, muy bueno, muy rico, excelente, es verdad. Recomendable. No, él come pero, todo, pero le pasa que el escenario de Dale que va es demasiado para él. Nunca. Eso nunca, es lo que pasa con Lobito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tema vamos a hacer? Otro, dale. Seguimos un enganchadito que hicimos con un amigo de acá, ¿sí? Un amigo que se hizo recontra amigos, casi familia la banda, un enganchadito que hicimos con el Gucci del interior para el interior. Vamos arriba, me llevo el micro. Siga mandando Dale al 7123. Estamos jugando por una freidora sin aceite. Está para ahí para mostrarlo porque es espectacular. Una freidora que te salva. Además de todo lo congelado, lo podés hacer en la freidora. Podés hacer otro tipo de cosas. Podés hacer, no sé, una pechuguita, te queda muy bien. Una colita de cuadril, el otro dice. Asado, queda muy bien, de verdad. Porque se desgrasa. Cual parrilla es de los amigos de Multi. Tenés que mandar Dale al 7123. El asado queda muy bien en la freidora sin aceite. Porque, claro, no se hace en su propia grasa. Se desgrasa todo y queda muy bien, de verdad, en la freidora sin aceite de los amigos de Multi. Dale al 7123. Seguimos con la música. Seguimos con Los Sabrosos. Dale. Llegamos Los Sabrosos del interior para el interior, Mosqui. ¡Ósalo! De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no lo comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo, si estalla el mundo, no sé ni dónde estamos, qué nos importa. Será porque vuela que volverá, que no es difícil volar. Vuela que volveré, a un mundo loco de hablar. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela que volverá, que no es difícil volar. Vuela que volveré, a un mundo loco de hablar. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece. Apretadito, Mosqui. Mismo, Soso. Con Soma.
el baile en el pueblo y ya se preparan los fiesteros. Una buena previa con la barra y sale para el baile entusiasmada. Esta noche vamos a bailar, algún trago vamos a tomar. Paradita sola en la pista, ya la divisé con su sonrisa. Despacito nos vamos arribando, suavecito le voy susurrando. Hoy conmigo tú vas a bailar, mi pasito a ti te va a gustar. Es así, baile el interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me mata la pasión, me estalla el corazón cuando mi pareja se requiera con sabor. Es así, baile el interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me mata la pasión, me estalla el corazón cuando los sabrosos van llegando con sabor. Sabroso, sabroso. Un beso grande al Gucci. Todos y uno al ritmo de la canción. Me mata la pasión, me ensancha el corazón cuando mi pareja se requiebra con sabor. Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me mata la pasión, me ensancha el corazón cuando los abrazos van llegando con sabor. Decime dónde firmo, Mosqui. Poneme en casa. Ay, mimosos todos. Pero ¿cómo suena, chiquilines? Felicitaciones. Voy a decir una cosa que estábamos conversando afuera de cámara. Que hay que venir después de la Caribe y mantener la energía. Misma energía. Tremendo, felicitaciones, tremendo. Y el talento además, ¿eh? Y aparte, sí. Enfrente de un gran cámara, del cámara del año. César Otaño. César Otaño. Muy bien. Gracias, César, por venir a visitarnos, porque como nos abandona, nos visita. Bueno, es tercera así. Pista. A ver, el cámara del año, si sabe lo que hay en el Adivina Adivinador, porque no está Celita, que es la que saca todo rápidamente. Vamos a ver entonces la tercer pista, si así les parece. A ver. ¿Repasamos primero o digo sí, la tercera? ¿Qué querés? Decime la uno, la dos, y yo creo que con la tercera lo saco. Perfecto. La primera dice de diferentes modelos y materiales. En la segunda pista le contábamos que algunos tienen alas. Y la tercera, que es la que vamos a dar en this moment, dice que, ya está. Si no, ¿sabes con esta, Eduardo Martín? También se usan para protegerse del sol. Del frío y del sol. Pero, bueno, acá pasó. Me equivoqué yo, perdón. Para protegerse. Se equivocó del... Marcelo se equivocó, que me escribió mal. Una mancha más al tigre no le hace nada, claro, lo Marcelo. Digo yo. Para protegerse del frío. Del frío y del sol. Igual está bien. Pero mira, ya está regalada, te puedes ganar esta canasta de los amigos de la Carolina. Está regalado. Bueno, vos dijiste lo primero de difícil, ahora lo facilitamos un poquito mirá, más. Esa canasta te la podés ganar si entras a DQB Oficial Instagram o dale que va a la fanpage. Ponés qué hay dentro de la caja, ya lo sabés. Y entre todas las respuestas correctas se sortea la canasta. En la foto de la caja. En la foto de la caja. Tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí nos decís qué hay. Y entre los comentarios correctos, como bien dice Eduardito, vamos a sortear un ganador o ganadora. Muy bien. Seguimos con la música. Ay, quiero seguir. ¿Qué tema viene ¿Qué ahora? ¿Qué tema viene ahora? Un enganchado. Un enganchado de fiesta. Para descontrol. Yo me trencito. Quedo acá bailando. Hagamos trencito, Eduardo. Trencito. Hagamos trencito. Lo sabroso, dale. Vamos. Esta noche los sabrosos 100% en vivo en el bodegón, en Qué Atrevido. Y en Osorada nos vemos por ahí en la noche. De San Carlos es el sabor. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada y me derrito como hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y que te dio mi corazón. Oh, y yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y que te dio mi corazón. Suena, suena.
bendición, dale lo sabroso. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como ola del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domine la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y me aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás lo que te perderás. Es un dilema el que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás lo que te perderás. Es un dilema de que tú y yo podemos en vivo, en vivo. Abre las manos, en las pasas todos. ¡Opa! Oye, tuve una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiano. Y fue a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Oye, y me trasearon hasta el alma con rayos X y cirugía. Es que la ciencia no funciona, no, no, solo tus besos, vida mía. Ay, nena mía, búscate un catéter. ¿Y qué más? E inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quitan la aspirina, no, no, yo sueno con penicilina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Oye, muchísimas gracias, gente. Abrazo. Fuerte, fuerte el aplauso para los sabrosos. Gracias por estar acá con nosotros. Nos queda mucho por delante. Ustedes tienen que seguir mandando dale al 7123 porque estamos jugando por una freidora sin aceite de los amigos de Multi, que es espectacular. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que mandar la palabrita dale al 7123. Y ahora, en un ratito, cuando llegue la escribana, te llamamos y tenemos el ganador o la ganadora. Además, en nuestras redes sociales de QB Oficial, ahí está la freidora sin aceite. Mirá qué linda que es. Es espectacular. Te dije ya el montón de cosas también. Te cuento que también puedes hacer muffin, puedes hacer tortas si tenés el molde de silicona, también lo puedes hacer en la freidora sin aceite. Si no, entras a nuestras redes sociales de QB Oficial o dale que va a la fanpage, Instagram y Facebook, y en la foto de la caja tenés que poner con qué elemento estamos jugando de hoy. Ya es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y ahí, entre todas las respuestas correctas, se sortea una canasta con todos los productos de la Carolina. Dale, participa. ¡Tanda! Cortita, pero bien cortita. Te aseguro que es bien cortita. A la vuelta se viene Fito Gali. Ya está ahí. Vamos a brindar todo lo que se viene con Humorísima. Va a jugar. Además, tenemos más nota con Anita y tenemos más música. Quédate ahí. Ya volvemos. Con lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de... Seguimos en vivo, 17, 15, 19 grados. Estamos en vivo en el 10, el canal uruguayo. Ya se viene Fito Gali, ya está sentado porque va a brindar para hablar de todo. Podemos hablar, obviamente, de su trabajo en TV Ciudad. Humorísima, que se viene ahora. Tres funciones, dos agotadas, una tercera. La van a agotar también, una gira también. No sé si tiene todas las fechas, pero un montón de lugares donde van a... No las tiene. Un montón de lugares donde van a ir con Humorísima y obviamente va a jugar con nosotros. Y ese momento donde la pasa mal, obviamente, ¿no? Primero la vamos a hacer pasar bien y después la vamos a hacer pasar mal. Sigan mandando dale al 7123. Es una freidora sin aceite de los amigos de Multi que estamos jugando. Es espectacular. Manda dale al 7123. Ahí está la freidora sin aceite. ¿Cómo tenés que hacer? Mandá
mandar la palabrita Dale al 7123. En un ratito ya llega la escribana y te llamamos. Además, participá en nuestras redes sociales de QB Oficial, Instagram, Dale que va, la fanpage. Y a la foto de la caja pone con qué estás jugando hoy, con qué estamos jugando, qué hay dentro de la caja. Y entre todas las respuestas correctas se sortea la canasta de la Carolina, que semana a semana publicamos el ganador en las mismas redes, ¿eh? Ahora sí, antes de ir al brindis, un temita. Qué lindo, qué lindo. ¡Felices! Banda, Dale. Mensaje borrado, en tiempo equivocado, me arrepentí y te desperté. Recuerdo no pasar, no me lo esperaba, que estuvieras ahí. ¿Querés saber lo que borré? Que recuerdo nuestras madrugadas, que te gusta dormir sin nada. Cuando sueñas te reís y dices que yo lo inventé, que odias dormirte maquillada, no te gusta tu voz grabada, tus audios los guardé aquí, tu chat no los eliminé. Ojo los mensajes borrados. Y es que mensaje borrado, en tiempo equivocado, me arrepentí y te desperté. Los recuerdos no pasan, no me lo esperaba, que estuvieras ahí. ¿Querés saber lo que borré? Que recuerdo nuestras madrugadas, que te gusta dormir sin nada. Yo te desperté, te escribí, te extraño y lo borré. Fuerte el aplauso para Felice Banda, que va a seguir ahora en un ratito con nosotros. Pero yo no antes de presentar al invitado, perdón, Fabri, acá hay un bombón acá. Hay un bombón. Yo no sé por qué es, si me quiere sobornar por este smartwatch espectacular que hay. Hay dos bombones. Atento, señoras, señores, ya se ganó el smartwatch. ¡Fito Bani! ¡Vamos, Fito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verlos! Dame la mano. ¡Qué lindo verlos! ¡Qué lindo, Fito! Me encanta. Encanta que estés acá con nosotros. Me encanta todo lo que se viene en el año. Me encanta la última vez que estuviste acá, tuviste las 7 preguntas. Ay, y fue sí. Antes de arrancar en TV Ciudad. Es verdad. Cuando estaba como muy... ¿Eh? Es verdad. Sí, puede por eso ser, arrancaba ahí estos días, que estabas muy conmovido, porque obviamente que era un cambio, claro. de que tenías muchas ganas. Sí, igual los cambios te dan chucho, ¿no? Claro, por eso, miedo, sabés, ahí va. Te da chucho. Pero ¿y cómo estás ahora, después de un montón de tiempo, bueno, en la mañana feliz. Con TV Ciudad, con Ciudad Viva? Feliz. Me encontré con un equipo, viste que el equipo es muy importante. Todos menos Maxi Pérez, son todos muy buenos menos Maxi Pérez. Ay, no, él es el capitán y es fundamental. Ahí va, es fundamental. No, Maxi Pérez. Unas compañeras y compañeros espectaculares, pero espectaculares. Algunos ya los conocía, otros no. A otros los conocía, pero nunca había trabajado. No, y conocerlo en lo diario, ¿no? Y bancarte en lo diario, que no todos los días son buenos, que ya no es, ay, voy un día, no, son todos los días. Finjo ahí. Un día vas y fingís y sonreís, claro. Y está todo bien y te la bancás. Pero todos los días no. Pero todos los días tienes, claro. Y es lindo, y gente muy linda, muy sana. Así que estás contento. Sí, chocho la vida. El equipo ahí con Ciudad Vida y bueno, un montón de cosas que está haciendo TV Ciudad. Sí. Así que me alegra. Bueno, me alegra eso que haya también. Trabajo. Que haya eso trabajo también. Para la gente, sí. Eso es lo que está bueno. Sí. Que haya trabajo para lo que trabaja en los medios, para cámaras, para comunicadores. Y de última, todo. Que como canal municipal se puede dar el lujo a veces de tener algunos programas que otros canales comerciales no lo van a hacer. De todo, a nivel de niños, de tecnología, de historia, de música, de...
Hay un montón de cosas que se hacen que están muy buenas. Está buenísimo. Y además, bueno, tenemos un montón de cosas para hablar. Antes, te estoy haciendo sentir bien. Sí, ya sé, para después tratarme. Mirá que puedo seguir redoblando la apuesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. ¿Ahora qué tienes? ¿Un kiosco? Porque viste que estos que tienen muchos bolsillos están bárbaros. Me encanta. Está la onda aparte. Está la onda. Me encanta. Muchos bolsillos. Me gusta. Pero pará, ahora se viene humorísima. ¡Ah! Sí, se viene. 6-8 agotado en el movie. Ahora, 6-8 agotado. 6-8 agotado. 9. Sí, ya queda menos. Queda menos de media sala, creo. Por eso te digo. O sea, hay posibilidad hasta que sigan haciendo. Bah, sí. Si hay lugar, hay que comprar. Hay que agotar la del 9. Pero también, ya el año pasado estuviste... El año pasado estuvimos en el Galpón. En el Galpón, le fue muy bien. Creo que 6, 7. Ahí va, me dijo Petru, 6. Sí. Pero, y en esta vamos a ver... Ahí estamos viendo la ficha. Si les gustó la del año pasado, este año se mueren. ¿Qué es Humorísima? Para la gente que no conoce o no lo Humorísima vio. Humorísima es una compañía. Bien. Una compañía de transformismo. Bien. Que es impresionante. Entonces, bueno, festejan todos los años con un espectáculo distinto, con personajes impresionantes que has... Vos, a ver, yo no los reconozco de un personaje a otro. Es así. Porque claro, en los ensayos, en los ensayos te querés matar porque están todos gordos, barbudos, con los pijamas, ¿viste? Claro, ahí va. Y cuando los ves transformados en esos personajes femeninos... Nosotros con Pablo Atkinson y los muchachos lo vimos, que él en una parte entraba todos los tablados, jorobaba a entrar con otra peluca y otro maquillaje y era otra persona diferente. ¿Viste? Tremendo lo que hace. A ver, Petru y yo somos los más desprolijos, te podrás imaginar, del espectáculo. Ellos llegan a las 4 de la tarde a maquillarse. Sí, claro, es verdad. ¿Entendés? Tienen una producción, una dedicación. Es impresionante. Se polifones y cosas. Nosotros salimos y decimos, son las primas pobres, somos nosotros. Claro, ahí va, todo con cola y ahí. Nosotros así nomás. Pero no, son unos profesionales que da gusto verlo. A mí me da gusto verlo. O sea que el 9, que ya quedan pocas, dale, hay que comprar. ¿Dónde comprar las entradas? En el movie. ¿En el movie por la web o ahí en el movie? Aparte hay bailarines también, tú, un elenco tremendo. Bueno, también, eso también, pasamos una vergüenza. ¿Vas a bailar, Fito? No, que vamos a bailar. ¿Petru va a bailar? Hacemos trencito. Ahí va. No, Petru, le digo que yo soy el Waze de Petru. Porque le voy diciendo, dale para acá, dale para allá, dale para el otro lado. Ahí va. Pero es muy divertido, ya muy divertido. Y este año la historia un poco es que las coitos se fugaron de la cárcel. No, porque el año pasado les habían dado libre. Ahora se fugaron. Esta vez se fugaron de la cárcel, entonces quieren disfrazarse entre estos travestis que se van a pasar desapercibidos. Claro, ¿y? Y bueno, y hacen cualquiera porque se meten a hacer los sketches. Claro, obvio, había que mentirle bien. No, es maravilloso. Vayan, el 9 queda poquita sala, poquita gente, poquita espacio. Dale, llenen la sala para que está buenísimo. Va a estar lindo. Una gente que trabaja muchísimo. Y también, lo habíamos estado conversando con Petru, que en septiembre vuelve... Ah, bueno, eso. Vuelve la Italia Fausta. ¿Qué es el tema Italia Fausta en el Teatro Solís? Primera semana de septiembre, miércoles, jueves y viernes. Solamente 3 funciones. Por ahora, 3 funciones. No, es la fecha que hay en el Solís. No, pero yo estoy seguro que se va a recontragotar. Yo le pregunté, ¿cuánto hace que no la hacía? ¿Cuándo fue la última vez que la hicieron? Y yo un montón de tiempo. Y sí, hace más de 20 años. Y Fito me dice, yo le dije, ¿van a ensayar? Me dice, no, me dice, sí, capaz que nos juntamos, pero yo la tengo de memoria y leo el guión y es como, claro, la hicieron durante mucho tiempo. Y es ahora que quedó en la gente y en ustedes. Sí, la tenemos, perdón, es antes y después de Italia Fausta en nuestra vida, sin lugar a dudas. Va a ser muy emotivo también, ¿no? Claro, porque, bueno, justamente todo esto surgió en realidad por hacerle un homenaje a Omar Varela. Claro. Porque Omar Varela, para mí, uno de los monstruos más impresionantes en el humor que hubo en este país. Y no se le ha hecho mucha cosa. No. Pasó como desapercibida la muerte de Omar. Entonces, creemos que es un buen tema para reflotar la Fausta y hacerle un homenaje. Con la misma puesta en escena que hizo él, con el mismo vestuario que hizo él, con la misma música que eligió él. Todo igual que lo que hizo Omar Varela. Yo creo que conociendo lo emotivo que y lo importante que fue para sus vidas también, yo creo que va a ser como muy emotivo, va a ser difícil porque también es una obra que quedó mucho en la gente. Me sorprendió que me haya dicho que hace tanto que no la hacían, porque yo tenía recuerdo que... yo ahora ya tengo 40, ¿no? Yo la vi, claro, pero hace mucho tiempo. Nosotros arrancamos en... 80 y algo, me dijiste. BTV hace 20 años, 21 años, y ya no la hacíamos, la Fausta. Entonces ya debe ser 20 años.
O sea que fue de jueves, viernes y sábado. Miércoles, jueves y viernes de la primera semana. Todavía no están en venta las entradas, ¿no? No, pero te puedo decir los números si quieres, porque tengo almanaque acá. Dale, a ver, buscaron el almanaque, a ver bien cuándo es. Septiembre. Miércoles 4, viernes 5, jueves 5 y viernes 6. Ya jueves 5. 4, 5 y 6, jueves 5. 4, 5 y 6 está la falta en el Solís. Se va a agotar las entradas, sí. Se van a agotar, así que está buenísimo que va a ser una fiesta, tiempo. Va a ser una fiesta de reencuentro. Hay mucha gente que la vio y la quiere volver a ver. Y hay mucha gente que no la vio y se quedó con la bronca. O escuchó, claro. O escuchó lo que era. Gente joven. Claro, ahí va, que escuchó lo que era, lo que significó. Bueno, y hay que reconvertir también en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, que son otros tiempos. Eso te iba a decir. Porque en un momento Petru dijo: tenemos que ayornarla, tenemos que agarrar el libreto y no. Porque vos fíjate que hace 38 años, casi 40 años, estábamos hablando de lo mismo que se habla ahora. Hablábamos de violencia de género, hablábamos de educación sexual, hablábamos de violencia doméstica, hablábamos de discapacidades, hablábamos de demencia. ¿Cómo a veces los cambios se piensan que son, estamos cambiando muchísimo y son como muy lentos? Capaz que sí, obviamente que hubo cambios. Claro. Pero claro, pensar de que hace 40 años ahora estamos hablando de lo mismo, está bueno ver. En aquel momento era... Claro, y pensar en aquel momento de la... Muy transgresor. Claro. En aquel... Cuando se estrenó Italia Fausta, los titulares, la gente, lo que decían eran los travestis que se subieron al teatro. Era despectivamente hablando, sí, claro, ¿no? Sí, los travestis de estos que se subieron al teatro. Nunca tuvo un Florencio la Fausta. ¿Entendés? A Petru no le dieron un Florencio porque él le mete a la Fausta. Entonces... Era toda una ruptura impresionante. Está buenísimo. Dale, así que vayan 4, 5 y 6 de septiembre a ver la Italia Fausta y vayan Humorísima también, 6, 8, el 9, el 6 y 8 también. Humorísima es la de ahora, ya la semana que viene. Semana que viene, el 9. Bueno. Pará. ¿Cuántos somos? Vamos a llegar a un arreglo. ¿Cuántos? 36 somos. Tomá, te faltan 30 que te traigo ahora. Está bien, 6, está bien. Está muy bien. 6 hay, pero no. Acá. Podés compartirlo. Por con esto. Por eso. Un smartwatch. ¿Tenés smartwatch? No. No tenés. Este es un reloj que lo conectás al celular. ¿Sabías? Sí. Te enseño después. Sí, si lo ganás, te enseño a cómo se conecta. Soy un poco prehistórico yo. Y te voy a decir una cosa que cambió la estética del juego. Siempre era una imagen distorsionada. Hoy cambió. No sé si es peor. ¿Vos sabés es distorsionada y en movimiento? Ah, la miércoles. No sé si es mejor o peor. Que capaz es, que ligás. ¿Es una persona? Y es una prueba. Sí, es una persona. Es una persona. Y es una prueba. O sea, esta puede ser la primera vez de las y la última o no. ¡Ay, no! Lo seguí por mí. Bien, no vamos con cuatro imágenes. Son, aparecen de a una, distorsionada. Y vos tenés que adivinar quién es. Pero podés tener, si no sabés quién es de una, podés pedir una pista o una imagen. Y yo te voy dando pistas para saber quién es. Bueno. No mire. No, igual no. Sabés que no veo nada, así que por más que... ¡Mirá! Nada, es lo mismo que la nada. Bueno, vamos con la primera imagen para Fito Valli. Ay, qué nervios, qué maldad que tienen. ¡Ahí no hay nada! ¡Ay! ¡Ay, me... Qué maldad que tienen. Para mundo de, vamos a decirle de medios de comunicación. Sí. Si te puedes arriesgar ya. Sí, puedes arriesgar. Y termina el juego. No, si arriesgas y no acertás, te doy una pista o una imagen. Ah, bueno. Para por imagen tenés dos posibilidades de arriesgar. Una no pasa nada. Dale. Tania Tavares. ¿Qué? ¿Alguien la tiene? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es Tania? ¿A vos, Fabri? ¡Qué solidario! Gracias. Tania Tavares. ¿Arriesgo? Arriesgás. Sí, espera, y si no es, pierdo todo. No. Tenés dos posibilidades. Una... ¡Producción! ¿Es Tania Tavares? ¡Fuerte! Para, era fácil. Voy a decir una cosa. No era nada fácil. Voy a decir una cosa. Yo no sé quiénes eran. No era fácil. No era nada fácil. No era fácil. Pero, ¿por qué la sacaste? Dos detalles. Estaba la comisura de la sonrisa, sí. ¿Y los ojos? Y el ojito acá. Bien. Con el pelo. Muy bien. Mira, las pistas eran. A ver. 52 años, 9 de marzo del 72. No me hubiera ayudado en nada. Cuatro hermanas. No me hubiera ayudado en nada.
Padre de un maestro. Ahí sí. Y Carnaval. Ahí sí, muy bien. Padre de un maestro lo hubiera sacado. Arrancaste muy bien. Está. ¿Qué? ¿Cuántas son? Tres más faltan. Ay, qué maldad. Y tenés que hacer un muy buen puntaje para llevártela. Que depende de cómo te va yendo. Si te va yendo muy bien, yo levanto la vara. Tipo, por ejemplo, si te tenés que hacer 200 un punto, cosa que no puedas hacer, porque puedes hacer 200. Si te va más o menos, te pongo bien. Voy viendo, porque no tenemos infinito, estamos recortando presupuesto. Hay recortes de presupuesto. Vale. Sí, como en todo. Como en todos lados. Digan, mirá. Ahí está. Bueno, vamos, pará, segunda imagen, a ver, para Fito Gali, a ver. Ay, qué nervios, ya está, yo con una ya... También, medios de comunicación. Ay, ya tengo para arriesgar también. ¿Pero cómo estás? No, y eso yo... que no soy nada observador, ¿eh? Nada observador. Voy a decir que yo no, sé quién está ahí. ¿Pero qué me decías? ¿Qué, medio de comunicación. Ah, ¿solo eso? Sí. ¿Qué querés? ¿Te despista? No, te despista, arriesgá y te bajo punto. Arriesgá, no perdés nada. Y yo ahí la veo, la estoy viendo, ahí, en ese pedacito, ahí. En ese ojito y en ese copito. ¿Quién? Victoria Zangaro. Esto es para recomponerme de la última vez. Voy a decir que yo no tengo idea quién es. De verdad, no estoy. Pero mirá, capaz, mirá. Capaz que la gente de su casa dice, qué malo que sos jugando. Yo no tengo idea. No, ahora que dijiste, estoy buscando algo. Algo veo parecido. Veo algo, sí, de eso que decís, pero al principio no tenía la menor idea. O sea, no sabía ni qué. Esa es Victoria. Esa estoy seguro. Ahora me cago. Producción, ¿es Victoria Zangaro? Te aplaudo yo porque no me aplaudo. Volvemos a la otra estética porque la está sacando de una. O sea, volvemos al otro más difícil. Pero para yo soy de terror, Yo soy de terror. Bueno, pistas. Sí. Era para Victoria, 31 de julio del 70, 53 años. París, Nueva York. No, tampoco. Desfiló de París y Nueva York. Juntos hasta el 2015. Sí, ahí puede ser. Claro, trabajaban juntos también, eran queridas. Y trabaja de mañana. Pero la otra vez me habían puesto a Victoria Zangaro y no reconocí y nada. Y no la sacaste. Nada. Bueno, por ahora tiene que hacer 201 puntos. Ay. Los bombones. Los bombones, ¿le habrá dado bombones a la producción? Bueno, vamos. Estoy transpirando. Tercera pista, a ver. La tercera imagen, perdón. Dale, a ver. Esta es difícil, a ver. Medio de comunicación. Esta la tengo. Deportes. Esta la tengo. Ah, deportes. Pero él, estoy seguro que no la... No, estoy seguro que no. ¿La tienen? ¿Cámaras? ¿No? ¿Aldo? ¿La tenés? No digas nada. No vale. ¿Mauro? Ni idea, hombre, mujer. No, ¿qué querés? No te puedo dar pista. Arriesgá o te doy una pista y te bajo 5 puntos. No. Bueno, está, arriesgá. Punto en deporte. No, dame la pista. Pista. Ah, claro. ¿Qué? 14 de febrero del 87, 37 años. Una imagen. Bueno, pará, 5 puntos menos. Está, bueno. A ver, vas por 40 puntos ahora. A ver, vamos a una imagen. Una imagen, a ver. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Qué tienen? ¿Cómo celebro que le esté yendo mal? Celebro que esté pidiendo pistas. Pista. No tengo idea. ¡Oh! Esta sí. Por 35 puntos. Naranjas. Me encanta que le esté yendo mal. Naranjas es un jugador de fútbol de la selección. De allá de Salto. No, pero no me sale el nombre ahora. ¿Cómo no te sale el nombre? No me va a salir el nombre. ¡Fito! No me va a salir el nombre. ¿Cómo no te va a salir el nombre? No me va a salir el nombre, pues ya sé quién es. ¡Fito! No me va a salir el nombre. ¡Sí, Fito! ¡Decilo! No. Quedé en blanco. te lo juro. ¿Querés otra pista o una imagen? Dale. ¿Qué querés? ¿Una pista o una imagen? Pista, porque las imágenes si son así, es pista. Lo mismo que ¡ta! ¡Goleador! Sí, ya sé que es goleador. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué la pista que vos querés? Ay, ¿cómo se llama la...? ¡No! ¡Dale! ¡Ahí está! ¿Cuál es? ¡Dale! ¡Decilo! No.
No, no es porque me viene el loco Abreu. No, es, no, no. No es. No, este, perdón. Ese, ese. Que renunció ahora. ¡Ese! ¡Ya sé! ¡Dale! ¡Ya lo sé! ¡No me sale el nombre! ¡Decelo! ¡Lo parió! ¡Cavani! Es Edinson Cavani. ¿Es Edinson Cavani? Edinson Cavani, sí. ¡Correcto! ¡Es él! ¡Ay, bueno, qué horrible! Se me quedó en blanco, quedaba. Lamentablemente. Pero ahí me bajaste punto, botón. 30 puntos. Está. Vas 130 puntos. Tenés 50 puntos por hacer. Y no era medios de comunicación. No, no, deporte, te dije, Fito. Ah, pará, sí. En esta tenés que hacer por lo menos 45 está, puntos. No, no me caliente. Bueno, está. A ver. Bueno, está. Las pistas, faltó la última que era renunció. La di yo. Nadie no me cuenta, a favor. Un puntito más. No, no, ¿qué punto más? No, nada, cero. Nada. 130 puntos. Tiene que hacer por lo menos 185 puntos. O sea que tenés que hacer 45 o 50. Te puedo traer más bombones también. No, no, ¿tenés ahora o no? No, pero están nada. Ahí en la esquina. Fui con el micrófono a comprarlo. Me dijeron, te escapaste, sí. Bueno, pará. A ver, ¿y la última quién es? A ver. Debe ser la más complicada la última. A ver, vamos con la última imagen. ¿Pero qué? Mundo de la música. Oh. A ver. ¿Quién es? Mundo de la música. Por el pelo te diría JP, viste que lo, pero no. ¡Eh! ¡Aba! ¡Aba! No, dame una pista, a ver. Pues si te pido imágenes me van a poner. Sí, pero una pista, acordate lo que es. Bueno, dame una imagen, a ver. Pero es peor las imágenes. Una imagen por 45 puntos, a ver. ¡Sí! ¡Dale, decilo! No, no es. No, no tiene barba. Ay, no, 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 ni idea. Y me muevo a ver si se mueve. Vos sabés que en la anterior, como aparecía torcida, la gente hacía así. Claro. Y ahora, como mueve, le sigue el vaivén de la imagen. A ver, ¿pista? Pista. 23 de enero de 1994. 30 años. Un pendejo. Por 40 puntos. Ahora sí, tenés que arriesgar. ¡Maluma! Tiene barba. No pongas esa cara. Estoy actuando, Fito. Déjame interpretar un personaje. A ver. Repetí, ¿a quién arriesgaste? Maluma. Ahora, ¿qué actuación? ¿Oíste la actuación? A ver, en Maluma producción. ¡Correcto! ¡Ah! ¡Mira la facha del Maluma! ¡Qué facha! ¡30 años tiene! Mirá, pensé que tenía más. ¿Y ahí cuánto estuve entonces? Y ahí tuviste. Porque pedí pista. Pará, si tenemos los 40 más 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos, te ganaste el smartphone de los amigos de Monti. Mirá, la pista de Maluma era donde murió Gardel. Ahí, allá donde murió Gardel. Lima. Medellín. 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 Esta, ¿quién la iba a sacar? Juan Luis Londoño Arias. Deberías el nombre, sí. Eso es nombre. Como de una planta que te digan el nombre, sí, científico. No, ahí va, nada, cero. Y felicidad de 2x2. No, tampoco. 2x2, 4. Felices los 4. ¡Ah! Matemática. Qué inteligencia. Chanchada 92. Qué chanchada. 92 letristas haciendo estas pistas. ¿Viste? Tenemos un equipo muy grande. Por ejemplo, ¿vos sabés cuál es el nombre del ceibo? ¿Cuál? Eritrina Crista Gali. ¿Por qué parienta? Ah, porque parienta por de la familia. Lo bueno, pará, vamos a brindar. ¿Qué? A decir, vamos a decirlo, humorísima. Brindo. Humorísima. Este jueves. Ah, no, no, este jueves ya está llena. Está agotado. El domingo que viene. Ahí va. Domingo que viene. ¿Qué hora es?
No sabe la 20 horas, 20, 30. Basta, chicos. Vení, Lucía, cambié el invitado. Que venga Lucía García y cambiamos el invitado perfecto. Basta, chicos. Viene a vender una obra y no sabe la hora de la obra. Sí, porque los domingos siempre es más temprano. Bueno, a la hora que... No, a las 8 debe ser. En el movie. En el movie. En el movie. Y después, en septiembre, en el Solís, ¿quién le te mete a la flauta? 4, 5 y 6. Sí, 4, 5 y 6. Está bien. Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6. Jueves. Fíjate. Jueves 4 era. Jueves 5, está bien. 4, 5 y 6. Miércoles 4, jueves 5, viernes 6. Basta. ¿Para qué vienen estos invitados que no saben las obras? ¡Producción! Vos lo querías traer. Porque tengo todo acá. Pierdo esto. Para, vamos a repetir. No sé dónde vivo. El 9 en el movie. Saca la entrada ahora. El 9 en el movie. El movie morísimo. Y el miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 en el Solís. En el Solís, de septiembre. En septiembre. Vamos a brindar con el carruaje. No. Y tengo claro que estoy todos los días de lunes a viernes en TV Ciudad. Ciudad Viva, eso sí. De 9 a 8. Estamos brindando con este reservado de la Carolina, espectacular, calidad superior. De la Carolina. Es espectacular, ahí brindar. Gracias. Salud. Fito, salud. Brindo. Gracias, Gurises. Gracias. Un placer. Y pará, esto también te lo llevas para que... ¡Opa! Para tomar este paso. Esto es para todo el grupo. ¿Para todo el grupo? Para todo el... Claro. El grupo es... vamos a decir grupo de Ciudad Viva, dale. Tania Tavares. Flor Infante, divina. Divino. JP. Sí. Espectacular. Agustina. Alves. Bueno, está, y después está. Y después todo el equipo de producción. Que son unos monstruos. Muy bien. Gracias, la Fito. La mejor producción que me tocó en la vida. ¡Vamos! ¡Aplauso para Fito Ali! ¡Qué crack! ¡Gracias, vale! ¡Y gané! Siga mandando Dale al 7123. Estamos jugando por una freidora sin aceite de los amigos de Multi. Tenés que mandar la palabrita Dale al 7123. Ya se viene Lucía García para hablar con Anita. Pero ahora seguimos con la música. Felices bandas, dale. Bueno, para toda la gente en su casa, mediante merienda... ¿Y alguna cena? Nada, muy temprano. Dice así. Y es que me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ve con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Y si eso de que me vieron feliz no es cierto. Por cierto, te mandé mensaje y estaba bloqueado. Horrible. Dice así. Y ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte, tenía el perfume que te gusta a ti. Lo siento para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, no he mandado los mensajes, siguen todos ahí igual. Que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele verte, se ha mejorado. No tienes días grises. Y yo pensando en si decirte que me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ve con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Y si eso de que me vieron feliz no es cierto. Somos felices. Banda. En el mes de los Géminis. Ojo. Te lo digo, lo repito, mirá. Fue así. Ya nada me hace reír. Qué
genio, felices banda está aquí tocando en vivo. Entonces, en Dale Que Va, antes de continuar con presentación de esta gran invitada, debo decir que el señor Eduardo Martín Gianarelli nos convidó con los bomboncitos que trajo el señor Fito Galli. Pero ahora ya la vemos, ella que también tiene bombón. Bienvenida, sí, muchas Lucía gracias. García. Un placer estar acá como siempre, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos y viste que tuvo la diferencia. No, la verdad que un gesto tenemos amoroso. Que decirlo porque es muy noble. Sí, por supuesto. Así que vale la pena la aclaración. Lucía, bueno, nos estás acompañando para invitarnos a un espectáculo para las infancias que ya está rodando desde marzo, pero en Las Bóvedas se va a estar presentando todos los domingos de junio y julio. Exacto. Montevideo, qué lindo te veo. Montevideo, qué lindo te veo. Este año que la ciudad está cumpliendo 300 años, estamos haciendo esta obra que es para toda la familia, que está enfocada a las infancias, pero que es para compartir, y que la empezamos a hacer en marzo en instituciones educativas. Y ahora con motivo de que se acercan las vacaciones de julio, claro, en esto de que creemos de que está bueno que haya oferta para las infancias durante todo el año y no solo en esos días de las vacaciones. Totalmente. Es que vamos a estar en Las Bóvedas los domingos a las 16 horas. Estamos viendo algunas imágenes allí de este Montevideo, qué lindo te veo, para que la gente tenga una idea de lo que van a ir a disfrutar, con un gran elenco además, y se ven las imágenes muy divertidas. Sí, es muy divertido. O sea, son tres expedicionarios que llegan a una tierra donde no hay nada y quieren fundar una ciudad. Entonces jugamos un poco con el paralelismo de qué nos pasaría si a nosotros nos tocara fundar una ciudad de cero, porque ahora nacemos y están todas las ciudades inventadas. Claro, ya está todo. Pero entonces jugamos con eso y entonces es como la excusa para imaginarnos cómo hicieron quienes fundaron Montevideo. Entonces son tres expedicionarios que ahí mismo en el propio juego escénico se van transformando en distintos personajes. Está Zabala, está Petrarca, está Millán, la lavandera, una campesina que viene de las Islas Canarias. Todo es como un juego y ese juego también nos permite contar un poco ahí del iba. Proceso fundacional. Ahí va, Lucía. También me parece que a través del juego y a través del teatro es una buena oportunidad para conocer un poquito más sobre este Montevideo. Exacto, como un disparador de la curiosidad también, claro, ¿no? Porque con las docentes y los docentes trabajamos que si ya vieron el tema es como los ayuda como a cerrar, y si todavía no lo vieron, nada, porque cuando los personajes salen de los libros y se transforman en concreto, en tangibles, y nos ponemos en los pies de ellos, Zabala está muy apenado porque extraña la comida que hace la mamá, y está acá, no hay nada, quiere volver, le escribe una carta al rey de España mientras llora, la lavandera está cansada porque está lloviendo hace rato que no se seca. No, o sea, puede, no se le seca la ropa, chico. Claro, que para las niñas y para los niños empiezan a ser personajes de verdad, entonces esa cosa como capaz, a veces un poco tediosa que tiene... ponernos a leer historia en un libro, se hace escena y ahí pasa algo muy interesante con los espectadores, que además intervienen permanentemente porque los expedicionarios les piden ayuda, les piden consejos, les hacen preguntas. También como que los niños y las niñas van creando la ciudad con nosotros. Es un espectáculo maravilloso que, como bien decías, Lucía, se presenta a partir de mañana en Las Bóvedas todos los domingos de junio y julio. Exacto, y las entradas están horas. A la venta por Red Tickets, bien. Así que pueden sacar las entradas cuando quieran. Ya mismo para poder ver y poder disfrutar con todos los más pequeños de la familia. Exactamente. Así que es una linda oportunidad. Lucía, antes de despedirte, ¿qué va a pasar con Carnaval? Ay, Carnaval. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, estamos ¿propuestas? Ahí viendo. Sí, estamos ahí viendo. Porque uno termina Carnaval y es como que enseguida empieza de nuevo. ¿Viste? Y yo necesito como parar un poco. Chicos, saber Carnaval. Qué quiero hacer. Siempre con muchas ganas, obviamente, pero bueno, como dejando un poquito pastar. Porque también el teatro en el año es como una cosa muy intensa, claro, de mucho trabajo y por suerte. Pero bueno, sí, ahora como que cada vez que empieza a entrar, entramos a mitad de año, ya la empiezan la como, viste, bueno, la dale, adrenalina. A ver qué hacemos. Pero eso está bueno porque quiere decir que hay propuestas y uno tiene sí, el obvio, poder de suerte. Elección. Y yo soy una agradecida de poder vivir de lo que me gusta, de lo que amo. El Carnaval es algo que me encanta y así que no me quejo, me quejo para nada. Agradezco. Después te vamos a invitar cuando ya has tomado una resolución, así nos contás. Por supuesto. Por lo pronto, entonces vayan a ver Montevideo, qué lindo te veo, en Las Bóvedas, todos los domingos a las 16 horas de junio y de julio, las entradas a la venta ya en Red Tickets. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, a ti, un Lucía. Placer, como un siempre. Abrazo grande para todo el gracias. Equipo maravilloso y a seguir disfrutando, ¿eh? Gracias, gracias, Lucía. Nosotros seguimos disfrutando de Dale Que Va. Seguimos aquí en este caso con el Colo. Adelante, Eduardo. Gracias, Anita. Un beso grande para Lucía, una de las grandes creadoras del Carnaval. Si quiere contratar a Felices Banda, tiene que llamar al 099-776-680. 099-776-680. ¿Cómo anda? Bienvenidos. Un placer. Buenas tardes. Conferencia de prensa. Claro. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Volviendo, después de un tiempo que habíamos parado, nada, producto de que uno de Géminis y un día quiere ser cantante, otro día quiero ser mecánico, otro día astronauta.
ahora volvemos con, ahora quieres con esta pasión. Exacto. Ahí está. Así que bueno, acá estamos. Se nota que disfrutan mucho. Y contarte que estrenamos tema acá. Primera vez que lo tocamos en la vida. La primera canción que hicimos, Mensaje Borrado, la semana que viene en todas las redes. Y bueno, vamos a empezar de nuevo ese caminito de hormiga de brindarle nuestra música a la gente. Vamos arriba. Así que bueno, pasamos el número de contrataciones, así que lo pueden volver a contratar a Felice Banda. Gracias por estar acá. Vamos a hacer un tema más. Gracias, y después nos vamos con otro. Dale, me encantó. Bye bye. ¿Cómo está Matías? Amigo. Está por cumplir años el hombre. Sí, de verdad. Igual que Laurita, de Géminis, igual que Eo. Todo Géminis. Ahí está, aguante los Géminis. Choque Mati. Arrancó como baterista, congas, y ahora se le achicó el instrumento. ¡Seguimos con la música! Felices Banda, dale. Dicen que se te fue. Voy, dice así. Andaba en soledad como un perro realengo, y tratando de llenar este vacío desde que no te tengo. Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo. Ahí intentando no perder la cordura, así me mantengo. Y caminando en una cuerda viendo el precipicio. Tú eres la causa de todos mis delirios. Ese que te toca, dile que no lo envidio. Ya no me duele lo que quemaba. Y viraste, pero se fue el barco. Tu foto la boté con todo y el marco. Desde que lo hice lo que era negro y blanco. Y es que ya se te hizo tarde, hace rato se fue el barco. Tu foto la boté con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Pajarito vuela, vuela muy alto. Es que ya no te quiero ver ni en pintura, ya te borré tu contacto. Y yo no quiero que me llamen, no. Por algo fue que cambié de teléfono. No quiero escucharte llorando y pidiendo perdón. Y es que ya se te hizo tarde, hace rato se fue el barco. Tu foto la boté con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue tomando color. Y es que ya se te hizo tarde, hace rato se fue el barco. Tu foto la boté con todo y el marco. Abrazo noche de jangueo, no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Para Felices Banda, que ahora nos vamos a ir con otro tema de ellos, pero recibimos a Fábrica Peñarol, porque tenés que conocer el nuevo local mayorista de Fábrica Peñarol. Ahí encontrás todo el cotillón, ahí lo que estás viendo, porque tienen los mejores precios y todo lo que vos querés. Si estás en el interior y tenés un comercio, por ejemplo, mercería, confitería, panadería, minimercado, un salón, un kiosco, una peluquería, y querés aumentar tus ingresos, ¿cómo tenés que hacer? Te tenés que comunicar al 094-606-034 y hablas con Beatriz o con Majo, que ellas te asesoran en qué productos puedes y te conviene llevar y comprar. Y todos los envían a precio de distribuidor, porque Fábrica Peñarol es importador directo, por eso tiene lo último a los mejores precios. Tipo Carnaval de Venecia, me encanta. Marcelo Bartelo te entraría en el grande y porongos lo puedes encontrar. Y según tengo entendido, porque anduve por ahí, tienen novedades próximamente. Te lo tiro así, Eduardo. No, y voy a decir una cosa que esperen que lo voy a prender. Prendelo. Los cumpleaños la banda en Géminis como yo. Ya tenemos cotillón. ¿No viste la voz? Está distorsionada. ¿En serio? Sí, no, dale. Hola. No, pero no tenés que hablar vos mal. Vos hablá y la voz sale distorsionada. Pero yo digo hola muchas veces. No, es que yo soy así. Bueno, pero atento. ¿Qué es lo importante a mí? Que Beatriz o Vasco te asesoran para saber qué comprar para tu fiesta. Para saber, bueno, lleva esto, lleva lo otro. Así que andate a Miguelete, a Marcelino Bertelot, entre Arenal Grande y Porongos. Te lo repito, Marcelino Bertelot, entre Arenal Grande y Porongos. Y ahí te dan toda la información. Fábrica Peñarol. Exactamente. Un beso grande y gracias por disfrutar con todo esto. Me había quedado con el primer local ahí en Miguelete hace años que se fueron de ahí. Ah, sí, bueno. Habla de mi edad. Vienen novedades.
Hasta luego, Eduardo. Bueno, también, permiso. Me voy para acá. ¿Cómo anda, Escribana? Primero saludo a la Escribana. ¿Tenés atrás? Muy bien. Bueno, ¿cómo anda? Hola, querido. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por el regalo de cumpleaños. También soy de Géminis. El 26 cumpleaños. ¡Todo de Géminis! Estoy contento por el regalo. La primera vez que gano algo. Lo dije el otro día, una emoción bárbara. ¿De dónde sos? Yo soy de Flor de Maroñas. Flor de Maroñas. Bueno, ahí te lleva la tablet para disfrutar en familia. Muchísimas gracias. ¿Tenés para con quién compartirla? Sí, sí, tengo a mi hija Martina, que le mando un beso. ¿Cuántos años tiene? Tiene 9. Cumplió el 26 de mayo como yo. ¿Le dejamos usar dispositivos electrónicos? Un ratito, no mucho. Y ahí está la tablet para jugar. Gracias, de verdad. Gracias a vos, gracias a todos, muchas gracias. Escribana, ¿ganador o ganadora de la freidora? Tenemos ganadora. Termina en 588 y estamos comunicados. ¡Hola! ¿Hola? Hola, ¿cómo es tu nombre? Stephanie. Stephanie, ¿dónde sos, Stephanie? Soy de Artigas, pero vivo en Montevideo. Me dice Montevideo. Stephanie, te ganaste una freidora sin aceite. Ay, muchas gracias. Pará, Stephanie, ¿te gusta cocinar? Para serte sincera, más o menos. Pero está bien, esta es la solución. ¿Por qué? Porque todo lo congelado lo puedes poner en la freidora sin aceite de los amigos de Multi. Si no, puedes hacer muffin, asado, de todo puedes hacer en la freidora. Tenés que venir el sábado que viene a levantar el premio. Genial, entonces, muchísimas gracias. Gracias a vos, Stephanie, de verdad. Gracias, saludos. Muy bien, gracias, Escribana. Gracias, asado. Gracias, Capo. Gracias, Colo. Feliz cumple. Gracias. De verdad. Y Anita, momento de cerrar ventanas con Anita, porque queremos saber qué había en la caja. Vamos. Venga conmigo, Eduardito Martín, porque el ganador del día de hoy se va a estar sorteando entre los comentarios correctos, entre aquellos que hayan ido a nuestras redes y hayan dicho que diferentes modelos y materiales, algunos tienen ala y también se usan para protegerse del frío y del sol. Y la cuarta que no dimos decía, se usan en la cabeza. ¿Ya saben? Sí. Saben correctamente que lo que había aquí era un gorro. Venía medio chiquitúa, pero era un gorro. Y entre todo, o sombrero también pueden decir. ¿Quién como es quieran. Ese gorro? ¿Mío no? ¿Te molesta? Tiene onda igual. Tiene onda re gorro, onda, ¿viste? Toda la onda. ¿Sí que vas a sacar uno de visera? Todo, ¿no? Mirá, ah, la producción. ¡Qué production! Entre todos los comentarios correctos, estará sorteando un ganador que compartiremos en las redes y se llevará este premio, Eduardo Martín. A ver qué te parece. De los amigos de la Carolina. De nuestros amigos. El botellón de la Carolina, el Tetra, el Grapamil Amanecer, todos los productos. Y después publicamos en las redes la foto del ganador. Terrible lo suyo porque hizo todo para que no diera el tiempo que yo pudiera hablar con usted de carnaval para que me contara qué pasa con los muchachos que tienen definida parodia o no. No. Estamos, para terminar el espectáculo, estamos atrás de... Una figura. Queremos que una figura vuelva a los muchachos. Tenemos tres minutos queremos, para... Eduardo quiere que irse rápido. Queremos que una figura importantísima vuelva. Mira que firme. Vuelva. Bueno, más pista no le puedo dar. Si digo como el... No te voy a decir nada. No, pero yo digo... ¿Qué hago? Perdón. Si me va a hacer una nota, siéntenme. Ahí va, gracias. Esto es televisión, ¿verdad? Eduardo Martín con los primeros dos votos. Mis primeros dos votos son para Fabricio. Si, no me hagas los tiempo. Los otros dos votos estamos para estamos en condiciones Mauro. De afirmar que Parodistas Los Muchachos tiene entre manos el espectáculo del Carnaval 2025, pero depende de la confirmación del regreso de una importante figura. Sí. Porque creemos que si esa figura vuelve, tenemos que... ¿Tienen el team completo? Tenemos. ¿De amigas? No dije nada. No dije nada. ¿Es femenino? Pues yo dije amigas, capaz que era amigo. No te lo puedo decir. ¿Es confidencial? No se lo puedo decir. Es confidencial, no se lo puedo decir. Ya le di mucha información, más de la que te debería haber dado, y ya usted ya sabe todo el mundo. Pero yo no dije nada. Pero, a ver, no es por en esta ocasión no es por temas económicos ni nada. No. El tema de... tiempos y de fuerza, de porque el carnaval es muy sacrificado, de querer pasar por todo ese esfuerzo. No, por supuesto, eso está más que claro. Eso. Pero vamos a salir de ese lugar y vamos a otro. ¿Quiénes están asegurados? No. ¿Qué componentes tenemos que sabemos que van a salir los muchachos? Están... ¿La base del año pasado está?
Todo confirmado, sí. Leti está confirmada, Denise está confirmada. Volvió Dieguito Iraola. Bueno, eso sí, que ya va a estar Diego Iraola, ¿cuándo es el 15? Que nos va a estar acompañando con toda su banda en vivo y va a estar hablando, por supuesto, de volvió todo Dieguito esto. Iraola, bueno, Yara, bueno, todo. Que Yara hoy está en Magnolio también haciendo su show. Todo el elenco está confirmado. Solo hay un par de cambios. Darío, que era uno de los bajos, que está viendo si puede por el trabajo. Y Matías, que es un bailarín, pero después está confirmado todos los demás. Perfecto, así que el plantel, la base del plantel de los muchachos 2024 se mantiene. Perdón, el mejor elenco del carnaval. El mejor elenco. Qué lindo es esa mención, ¿no? Y te arrasamos aparte, 5 de 6. Pero la del elenco, no, por eso, me parece que... De los 6 años que está la mención, 5 años la ganaron los muchachos. Para mí eso habla muy bien del espectáculo. Lo hablamos cuando los Florencios también, ¿no? Que La Poña fue quien ganó mejor elenco. Es maravilloso, o sea, estar... mencionado, nominado. Y en el caso de los muchachos ganarlo, felicitaciones. Gracias. Ahora puede pararse. Mis primeros 2 votos son para Furia y... ¿Quién se va? Furia. Florencia. Ta, se basta, va Florencia. Chicos, para mí se va Florencia. Hace 20 años que estoy diciendo cosas. Au dice Nico, yo digo Florencia. Vamos a ver, ¿te vas a quedar ahí? Porque nos vamos. ¿Estás cansado? Mucho trabajo, Eduardo Martín. Me parece muy bien. Presentalo. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Espero que se hayan divertido tanto como lo hemos hecho nosotros. El sábado que viene un programón. Hablábamos de que Luana nos va a estar acompañando en la nota musical. Así que imperdible el programa del próximo sábado. Pero esto no termina aún porque nosotros nos vamos a despedir con... ¡Felices! ¡Banda! ¡Dale! Y nos vamos como empezamos. Románticos. De la mano de mi compañero... Eliseo, Alfredito, hermano, dice así. Tan fácil que es enamorarse y tan difícil olvidarte, pero la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duele ver tu foto, encuentro mi corazón roto, por si una vez yo te vuelvo.